Es que es maravilloso, es que es maravilloso, es que es maravilloso. O sea, no sé qué hace el autor, lo digo en serio, porque es que no tiene sentido lo que ha hecho. No, este capítulo no tiene sentido, me encanta. Buenas, soy Titan McCove, el capítulo 263 del manga de Kaguya-sama Love is War. Como siempre, si queréis ver mi acción, directo en Twitch, si no ya como en la descripción. Os recuerdo que os dejo un clip para que veáis una parte de mi reacción a una parte del capítulo. No sé qué parte voy a poner porque me estaba riendo todo el rato. El puto capítulo de mierda este. Si llegáis a 200 likes, la persona que pida esta semana el capítulo lo tendrá gratis por privado. Y el mejor comentario ha sido el de Ivone Iglesias. Es un, en un cap, en el manga, se ve un panel de Asaka mirándole el culo a la chica mientras estaba agachada. No recuerdo eso, pero me lo creo. Es más, aquí hay un panel en el cual y no se vuelve loca por Ichigami. Pero bueno. Y no lo he visto. Pero bueno. Ok. Es que el capítulo empieza con literalmente Kaguya, ¿no? Modo melancólica, modo ya tristona. Porque en 3 días Shirogane se va, ¿vale? Y ella se va a quedar aquí. Ella se va a quedar aquí mientras Shirogane está en otra parte. Y quiere recordarlo. Quiere grabar en su memoria todo lo que pueda Shirogane. Para que acto seguido Shirogane aparezca con unas gafas de broma, un gorro y gilipolleces porque chica lo está disfrazando para pasarlo bien, porque queda pocos días, ¿no? Kaguya no dice nada, ¿no? Aunque piensa que ya está suelta con ella. Y se encuentra con Maki, que está, pues, haciendo lo de siempre, ¿eh? Sentir pena por su, juzgando, ¿no? Kaguya se da cuenta enseguida y le empieza a criticar este asunto, ¿no? Que lo abandone, que no ves que no consigues nada, que es bastante triste, que debe actuar como una dama, ¿no? Maki intenta contestarlo con que tía, ¿no? Otra vez ya sabes, siempre llamarla tía para que se sienta un poco mal, ¿no? Sino, entonces empieza a intentarlo por la sangre de los Shinomiya y toda esa mierda, ¿no? De nobleza. Y entonces cuando dice que el tío es un idiota, es cuando Maki explota, ¿no? Y empieza la pelea. Diciendo que no puedes hablar de, no puedes hablar de un mal de una persona que le gusta a otra persona. Eso es de mala persona. Sí, muy raro, ¿no? Y entonces se la devuelve porque en Miyuki, Shirogane, es un don nadie. Tal cual. No me hables a mí de tonterías porque tú estás saliendo con un pobre, básicamente, ha dicho. ¡Oh! No. Y sigue con que deberías tú actuar como una dama, ¿no? Pero ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Ahora viene a recrear lo que hizo Kaguya. Kaguya cuando fue literalmente a hacer un doguesa, no contra los hijos. Y dice que todos sintieron lástima por ti y por eso te mantuvimos. Pero Kaguya se la devuelve porque, ah, cuando yo hice eso, tú fuiste la primera en defenderme. Es como son. Es maravilloso porque en esta discusión de perras, de gatas, se mete un golpe demostrándose lo mucho que se quieren. Es buenísimo. Es una pelea de tsunderes. Es buenísima. Es que es buenísima. Esta parte es buenísima. Porque ahora no. ¡No, yo estaba actuando! ¡No, yo estaba actuando! ¡No, no, no! ¡Yo estaba actuando de tu actuación! ¡Todo era falso! Ah, y luego dice que los Shinomiya y los hijos ya son iguales, incluso que los hijos ya son superiores porque no cagamos con Shinomiyas, ¿no? Le voy a reclamar a su pareja es un don nadie, ¿no? Y qué bueno, ahora que son don nadies los Shinomiyas, ¿no? Que está bien que hagas lo que quieras, lo cual la ha cagado ahí. Ahí es cuando se ha pasado de raya, ¿por qué? Porque Kaguya usa la Ultimate. Tal cual, usa la Ultimate.
Y dice que, ¡ah, sí, estoy siempre con él! ¡Lo hacemos todo el tiempo! ¡Siempre estamos muy acaramelados! ¡Nos damos abrazos! Y la hija de puta, como ve que esto la afecta, se pone, ¡oh, lo siento! ¡Hija de puta! Se pone, ¡oh, lo siento! ¡Ah, es verdad que tú no tienes a nadie! No quería presumir de lo normal que es hacer esto con una pareja. Cómo es abrazarnos gentilmente, darnos mimitos. Claro, es algo que no has experimentado tú, lo siento. Y encima luego le echa la doble 14, ¿no? Porque le dice que, ah, bueno, ya lo entenderás cuando tengas un matrimonio arreglado con alguien de la alta sociedad. Dando a entender que ella nunca podrá tener uno como ella porque no tendrá un amor de verdad. La puto destruye. Y Maki intenta golpearla, ¿vale? Y dice que, ah, sí, todo lo que dices es cierto, pero significa que ya has cogido todo lo que es el amor, se te va a acabar ya. Y encima vacilas de que te acuestas con un hombre. No tienes nada de modestia. Y Kaguya se la puto sota, estás celosa, ¿eh? Y otra, sí. Es buenísimo. Y cuando lo reconoce, Kaguya hace una pose de yoyos. Como absolute victory. Y sigue la hija de puta. Como pasamos toda la noche juntos en su cama. Deberíamos tomar un baño juntos. Lavarnos la espalda. Tomar los pijamas del otro. Y aparece Chika, Ino e Ishigami. ¡Puf! Ahí he explotado. Ahí es putamente explotado. Pero ¿sabes lo mejor? Que Ishigami sabe lo que está haciendo. Ishigami sabe lo que está haciendo y enseguida le recrimina a Kaguya que deje de meterse con Maki. Que no es justo, pobrecita. Aquí puede haber un momento en el cual, vale, la Loli, Ino se cabrea porque Ishigami está dando mimitos a Maki. No es coña. ¿Cómo no? Vale, puede ver como mira la cara de la zorra. ¿Qué hace esa puta zorra? Como, wow. Peligrosa, peligrosa la puta Loli. Ishigami, cuidado. Y luego vemos como la Loli está como, ah, sí. Y lo peor es la chica sí está con, que no quería saber nada de esto. Y luego Ishigami también le recrimina a Maki, porque Ishigami tiene que ser el dios, ¿no? También le recrimina a Maki que no diga mierda de Shirogane. Porque no es un don nadie. Y la Loli dice, ¡ah, pero era broma todo! Así que me encanta porque este capítulo ha empezado con algo serio como el romance que está a punto de acabarse para hacer un puto capítulo de chiste. ¡Ita la mierda, autor! Sinceramente no sé qué va a hacer el autor. No tengo ni puta idea. No sé cómo quiere acabar esto, pero ¿qué quieres que te diga? Porque me dé más capítulos así. Hay algo escrito, pero no traduce los kanjis, el cabrón del scan que leo. La última página más traducida, o sea. Pero es muy temprano tarde, ¿vale? La última página más traducida, así que no sé qué pone aquí. ¿Vale? Un segundo. No sé si la siguiente semana hay capítulo o no hay capítulo, ¿vale? No sé qué pone ahí. Pero como no lo traduce, pues a chingar a tu madre. Ya. Pero bueno. Nada, dale like y dime en los comentarios.